Es que a esta hora, Nacho, me contaste que estás estudiando, que le cuente un poco a la gente cómo estás estudiando a larga distancia. Siempre te digo, te querés reír de mí, por eso estoy sobrepasado. Yo siempre he buscado la forma de estudiar. Para la pandemia encontré la forma online de estudiar. Y ahora, claro, cuando dejé el matinal de TVN, yo quería emprender. Y los emprendedores sabemos que es mucho más difícil que estar en un lugar con un sueldo fijo. Es mucho más difícil. Emprendí, me fue bien, y para que me siga yendo bien tengo que también capacitarme. Entonces estudio marketing digital, en marketing avanzado, que es lo que estoy estudiando ahora en Italia, con clases en línea. Y antes de eso estudio italiano, que me gradúo ahora en mayo, y tengo clases todos los días. Y en las tardes estoy en mi agencia de publicidad, lo cual le mando un abrazo a todo el equipo, que es extraordinario. Y no me tienen paciencia. ¿No? Yo le tengo paciencia. ¿Sí? Sí. Sí. Los viernes lo dedico a la fundación. La fundación es algo que claro, yo no menciono mucho la fundación, porque por el momento no hemos necesitado ni colectas, ni apoyos, ni eso, sino que lo hemos solventado. Son fondos privados con los que trabajamos para hacer distintos jardines infantiles, que ahora se va a inaugurar uno prontamente. Las becas de inglés, que para mí son... tener la posibilidad de enviar a estudiantes de la región del Maule y de la región metropolitana a estudiar a Nueva York o a San Diego o a Inglaterra, y que vuelvan hablando un segundo idioma, para mí es... gratificante. Tú no sabías ese encuentro que yo tengo en el aeropuerto o cuando voy a su casa después. Y lo retomamos precisamente el año pasado, porque el año de la pandemia no pudimos, y me hace inmensamente feliz. Si tú me dijeras que yo el día de mañana pudiera dedicar toda mi semana a trabajar en la fundación, claro, yo te diría al tiro que sí, dónde, cómo vamos y cómo partimos. Hoy día, lógicamente, lo mezclo entre mi trabajo y la fundación, que lo veo como un trabajo, pero voluntario, pero me hace muy... me demuestra que se puede. Cuando uno es capaz de, voluntariamente también, de trabajar por cambiarle la vida a alguien, es verdad que solo o con mi equipo no podemos cambiarle la vida a millones de personas. Pero por lo menos si lo podemos hacer con centenares de personas, eso, mi llamado a que la gente intente hacerlo. Y no estoy hablando solamente de recursos, estoy hablando de oportunidades. Bueno, muchas gracias, Nacho, por estar con nosotros en un nuevo capítulo de Relajados. Que te vayas, que te siga yendo muy bien en tus estudios, que estás pronto a graduarte. Sí. ¿Estás nervioso? Estoy cansado, porque estudio hasta las 2 de la mañana. Estoy cansado, pero ya la graduación es ahora en mayo, y de ahí evidentemente voy a tomar algunas decisiones que tienen que ver con la tele, con la televisión abierta, pero antes de mayo no puedo. Y los productores, la gente sabe que antes de mayo no he podido porque estoy dedicado a esto. ¿Y se puede tener un adelanto de eso? Mira, han sido súper generosos conmigo y yo lo agradezco enormemente. Pero ahora en mayo voy a tomar la decisión con algo que tiene que ver con lo que estoy haciendo hoy, tiene que ver con la ayuda que necesita la gente hoy, tiene que ver con la pasión que yo le pongo a poder entrar y agradecer a toda esa gente que me abre la puerta en sus casas sin preguntarme quién soy. Pero en mayo, antes que eso no. Ya que no. La gente haga sus teorías, ¿dónde puede llegar aquí a mayo? Ah, cualquier programa donde que tenga que ver con la ayuda de las personas. Ahora, te doy otro tema. Me encantaría, en serio, que también en algún minuto los matinales... Yo entiendo la información y entiendo la contingencia, que son los nuevos matinales. Pero entiendo también que la gente que no se sorprenda que de repente, más entrado el mediodía, pudiesen tener un bloque con otra... con otro sello, que no sea tan informativo, que sea para encontrarnos como de la...